El Polo Sur es un agujero en la Tierra. La nieve ya no era nieve, era una especie de lluvia niebla. Vapor caliente que ya había limpiado el parabrisas y lo cubría con pequeñas gotas. La niebla se asemejaba a lana blanca, a la deriva en escamas algodonosas. La niebla caliente era como un bálsamo sobre la piel congelada. Una brisa de calor imposible a unas pocas millas del Polo Sur congelado. No había resistencia al aire. No había aire. El avión respondió a los controles de nuevo. Y entonces sucedió algo. De repente el aeroplano parecía estar viajando con una completa calma hacia una especie de embudo transparente. Como un anillo de niebla arremolinada. El avión comenzó a girar hacia abajo, hacia el vacío, con una rapidez espantosa. El accidente era inevitable. ¿Cuánto tiempo había permanecido inconsciente? De repente, Tommy se encontró tendido en el suelo con los ojos bien abiertos, al lado de los restos que quedaban del avión. Una vez alguien había insistido en que los dos polos eran huecos.